Estamos en el centro de Kazán, la capital de la República Rusa de Tatarstán, a 2 horas de avión al este de Moscú, y hemos venido a conocer aquí a un argentino de 25 años que juega en el equipo local, el Rubin de Kazán, Cristian Ansaldi, que viene en coche y estará ahora mismo a punto de llegar. Hola, buenos días. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Muy bien, gracias a Dios. Bien, ¿por aquí quién tenemos? Acá tenemos a mi señora, la cuñera, al lado mi cuñada, y en el fondo un amigo. Buenos días a todos, todas. Hace 4 años que estoy. Realmente, como te decía antes, no, es difícil, ¿no es cierto?, adaptarse al idioma, más si no lo estudias, pero bien, lo importante es que si tengo a mi familia bien y está conmigo, eso a uno le da fuerza, ¿no es cierto?, para poder seguir y estar bien acá. La verdad que son bastante desastres los rusos para manejar, pero bien, la verdad que es como todo, uno ya se termina adaptando. ¿En Argentina se conduce mejor que aquí? Se conduce mejor, pero quizás porque están las cosas un poco mejor hechas. Más que nada el tema de las señalizaciones y esas cosas, pero igual encontrás desastre por todos lados, eso es verdad. Bueno, acá te traje a mi familia para que puedan conocer. Acá la tenemos a mi cuñada, a una amiga de nosotros, mi esposa y mis 2 hijas. ¿Y cómo se llaman todas? Y acá lo tenemos a Michael. A Michael, que se está Michael. Por venir. Hola, Michael. Michael Christopher. ¿Y las pequeñas cómo se llaman? Acá la tenemos a Ilem y a Nicole. Y Nicole. Nicole, saluda. ¿Nicole? Le da vergüenza. Bueno, ahora el restaurante este tiene una especie de onda media africana. Tiene comidas típicas de mar, cosas que nos gustan, como calamares y esas cosas que nos gustan mucho. Así que bueno, vamos a ver ahora, a ver si te gusta la comida. Vamos, te lo voy a hacer probar. Vamos allá. Ah, muy bien, porque es súper tranquilo. La verdad que en este aspecto estoy tranquilo por mis hijos. Más allá de que, mirá, el único peligro son estas, que agarran cuchillo. Pero bien, la verdad que la gente acá nos ha tratado siempre muy bien. Y estoy muy contento. Muy bien, porque bueno, salió esta oportunidad de venir. La parte económica me sedujo y sabía de que iba a ser algo bueno para mi futuro y el futuro de mi familia. Así que tuve el apoyo de mis padres, de mi hermano, de mi representante, todo, y bueno, de mis amigos, y aproveché y bueno, sabía que iba a ser un paso importante para mí. Uno cuando habla de Rusia piensa todo el tiempo frío, y bueno, como se puede ver ahora en verano, nos encontramos con 35 grados, que también sentí fuego. Lo primero que se pensó fue el tema de estar en Europa. Cualquier jugador en Sudamérica siente el sueño de poder estar en Europa y eso fue lo que más sedujo, poder dar un paso importante sabiendo que estábamos cerca de España, de Italia y eso era lo que yo siempre decía para mi futuro, poder jugar en las grandes ligas, ¿no es cierto? Y sabía de que podía hacer un paso importante, jugar acá, hacerme conocer acá. Y bueno, sigo con esa meta todavía de poder seguir creciendo. Ver tu cara en un cartel. Ya uno a esta altura ya estoy acostumbrado, porque gracias a Dios me hice querer bastante acá por la gente. La gente siempre me apreció mucho y eso fue una de las cosas por las cuales sigo acá todavía. En Argentina se vive muy de una manera muy fuerte, ¿no es cierto?, la pasión por el fútbol, y a esa, comparándolo con Argentina, no, nada que ver. Acá quizás es más fuerte el hockey. Ha cambiado bastante en estos últimos 4 años de que estoy yo. Este último año, por ejemplo, está bien diferenciado la parte que sería la barra brava, digamos, para lo que es en Argentina.
donde están todos en cuero, saltando, que por ahí prenden alguna bengala o tiran bombas. Y la parte que siempre está tranquila, sentado en la platea. Todo el mundo me tiene por el León Ansaldi. Así que con esta peluca que tengo, como pueden ver, realmente en todos los lugares donde voy, por ahí la gente que le gusta el fútbol y sigue al Rubín me reconoce, por ahí me pide fotos, autógrafos. Así que, y lo bueno que la gente acá tiene mucho respeto, trata de no molestarte mucho, lo hace con cariño realmente y da gusto darle una buena atención a todos. ¡Ay, en pie! Vamos, ¿eh? Y acá donde van a estar el bebé Michael. Vamos a ver el sitio de Michael. Acá, como pueden ver, ya el primer regalo que le he hecho fue el leoncito, porque él es mi leoncito. No, ya te digo, hace 4 años que estoy acá. Mi carrera es corta, ¿no es cierto? El jugador de fútbol siempre tiene una carrera corta. Y me gustaría poder seguir conociendo otras experiencias, vivir otras experiencias, vivir otra cultura. Me gustaría mucho, como te decía antes, estar en España, poder conocer España y jugar ahí, que es un fútbol muy lindo. ¿Has tenido alguna oferta española o no? Han llegado, siempre se nombran. La realidad es que con los clubes siempre se nombran equipos que a uno le interesa. De lo mejorcito que hay en España se ha nombrado y siempre uno con la expectativa muy, muy grande, ¿no es cierto?, para poder ir, pero bueno, siempre alguna que otra traba hubo, siempre por el tema del dinero, que no se pongan de acuerdo los equipos. Y bueno, y eso hace de que por ahora siga acá en Rusia. Pero bueno, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Yo creo que nunca había encontrado un grupo tan bueno como el que logré tener en Newell's, pero la verdad acá los chicos son muy buenos, muy buena gente todo. Algo muy difícil de entender, como en un mismo equipo puede haber fácil, yo creo que hay unas 10 nacionalidades. No importa acá el color que tengas de piel, ni el idioma en el que hables, yo creo que todos realmente logramos tener el equipo que uno quiere gracias a las personas que son, ¿no es cierto? Acá en el club lo primero que se encuentra es eso, la dificultad muchas veces de lograr entenderse y a través de gestos, de hablar un poquito en inglés, en español, en francés o en el idioma que te salga, es lograr entenderse. Можно я тоже? Да. О, можно тоже? Видите? Давай, давай. Надо не знать, кто это. Там же останется. Hace 2 semanas que no hago deporte, así que te imaginas que... ¿Se nota? Sí, se notó. Los chicos me habían dicho que eran medio malos, pero la verdad es que me dieron un toque bárbaro. Terminamos perdiendo por uno, pero bueno, lo importante era divertirse, jugar un rato, que hacía mucho en juego. Y me pego una ducha y si me esperás, vamos. Si pues no... Te espero. Listo, dale, ahí vamos juntos. Dale, hasta dale. Ahora. Nos vemos. ¿Dónde me traes a comer? Mira, venimos a Trattoria, un lugar tradicional, sencillo, cómodo, para poder disfrutar y para poder hablar un poco, mirar un poco de gente. Muy bien. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale la comida. No, bueno, el año pasado vine con 2 compañeros míos y fue muy gracioso. Se acerca un hombre creyendo que era un fan normal. Estaba súper borracho y empezó a hablar bien. Bueno, uno de mis compañeros se enojó, le dijo por favor que se vaya. Había tirado la cerveza 2 veces encima de uno de nosotros. Se terminó enojando, se levantó, empezó a insultarnos, quería pelearnos. Tuvo que venir un guardia acá que tiene unos brazos así que lo terminaron sacando, no sé qué problema hubo, pero vinimos a pasar un lindo rato y al final lo terminamos pasando medio. Regalo, vamos a enseñarlo. Como pueden ver, es la tuya, ¿sí? Tiene tu nombre detrás. Sí, a ver. Ahí.
muchas gracias a ti y a tu familia por haber faltado también. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá, realmente la pasé muy bien y muy contento. Mi familia también muy contento con vos y bueno, me dejó mis saludos. No pudo venir a comer por las nenas y todo, pero me dejó mis saludos para vos. Pues nos vemos en Moscú cuando vayas ahí a jugar. Dale. Y que tengas buena noche. Saludos a la familia. Igualmente. Adiós. Chao, papá. Nos vemos. Jilbelen yaprağa başlar kaldırır.